Señoras y señores accionistas, buenos días a todos de nuevo y muchas gracias por su asistencia a esta Junta General, tanto físicamente como a través de los canales remotos. Como recordarán, el pasado mes de abril celebramos nuestra Junta General Ordinaria, en medio de lo que era una crisis sanitaria totalmente inesperada. En aquel momento era muy difícil prever su impacto sanitario, económico y social. Todos hemos perdido amigos, familiares o conocidos. Y esas muertes son, sin duda, la parte más dura de todo lo que estamos viviendo. Y quiero transmitir todo mi apoyo, así como el del Consejo, a aquellos que han perdido a algún ser querido y, en especial, a las familias de los 12 compañeros que han fallecido a causa del COVID en el Grupo Santander. Durante estos meses hemos podido ver lo mejor de nuestra sociedad. Personas trabajando juntas de forma espontánea para ayudar a los más vulnerables, a los enfermos, científicos de todo el mundo colaborando para dar con una vacuna, tratamientos y profesionales sanitarios trabajando a diario para salvar vidas. Y quiero agradecerles una vez más todo lo que están haciendo. Al igual que a todos aquellos trabajadores de servicios esenciales, incluyendo nuestros compañeros en el sector financiero, que han seguido trabajando sin parar. Esta crisis sanitaria ha ocasionado una crisis económica y social. Y en esta guerra contra el COVID también hay que proteger a las empresas y los puestos de trabajo. Ha cambiado nuestra forma de vida. Trabajamos más desde casa, utilizamos menos el dinero en efectivo, compramos más por Internet. El virus ha acelerado la revolución digital que ya vivíamos. Y para salir reforzados de la crisis es necesario trabajar juntos, gobierno y empresas, para fomentar un crecimiento más inclusivo y sostenible en todo el mundo. Los bancos tenemos un papel fundamental. Somos parte de la solución y tenemos una responsabilidad y un papel esencial: apoyar a nuestros equipos para que, a su vez, puedan apoyar a nuestros clientes, familias y empresas, que hoy nos necesitan más que nunca, y así poder ofrecer un retorno sostenible a ustedes, nuestros accionistas. Me gustaría empezar mi intervención esta mañana dando una descripción general del entorno actual y de cómo el Santander está respondiendo a los retos actuales, repasar brevemente nuestros resultados del trimestre y luego compartir con ustedes la estrategia a largo plazo de la empresa para poder continuar creciendo. La situación actual nos plantea dos desafíos. Uno de ellos es inmediato. Y es que hasta que exista una vacuna, tenemos que aprender a convivir con el virus, gestionar el riesgo sanitario a nivel de las mejores prácticas, con bases científicas, para que la economía continúe funcionando lo mejor posible. El segundo desafío es acelerar nuestra transformación para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia y así ganar su confianza y vinculación en la era digital. La confianza es clave, y más aún en momentos de crisis e incertidumbre. Empezaré por explicar lo que el Santander estamos haciendo para poder afrontar ese primer desafío y apoyar a la economía. En el inicio de la crisis lanzamos un plan ambicioso para poder ofrecer a nuestros clientes en todo el mundo la liquidez que requerían ante el previsible deterioro económico. Y durante los últimos meses hemos apoyado a las pequeñas y medianas empresas con una media diaria de nuevos préstamos de más de 1.000 millones de euros, lo que significa que hemos conseguido que muchas más empresas y autónomos hayan recibido la financiación que necesitaban para poder mantener su actividad. Y hoy quiero reafirmar este compromiso con todos ellos y especialmente con los que se han visto afectados, más afectados por esta disrupción. Queremos apoyarles para que puedan salir de esta crisis y puedan seguir creando riqueza y empleos y así contribuir a la sociedad. Y quiero reconocer una vez más tanto a la Unión Europea como al Banco Central Europeo
por haber actuado con rapidez y unidos para aportar liquidez y aprobar un plan de recuperación. Su escala y la velocidad con la que se ha puesto en marcha muestran no solo la determinación para salir reforzados, sino el principio básico de que somos más fuertes cuando actuamos juntos. En particular, España debe aprovechar esta oportunidad única para impulsar la transformación de su economía y mejorar su competitividad. No habrá otra oportunidad igual para dar ese salto que España necesita. Y reiterar de nuevo que los bancos podemos y queremos desempeñar un papel clave en movilizar los recursos necesarios para poner al país en marcha cuanto antes, canalizar las ayudas hacia los proyectos con potencial multiplicador y contribuir a configurar un modelo productivo, digital y sostenible. El Santander está preparado para continuar colaborando con este propósito. Mientras tanto, hemos aplazado el pago de hipotecas y préstamos, hemos aumentado los límites de las tarjetas de crédito y los descubiertos, reducido comisiones y reforzado nuestros canales de atención remotos en todo el mundo. Nuestra actividad está prácticamente en niveles previos a la crisis, con el 93% de las sucursales abiertas, los cajeros automáticos siempre han estado totalmente disponibles y la facturación de nuestros dispositivos en comercios ha aumentado un 60% ya desde los mínimos del mes de abril. Nuestra gestión de la crisis sanitaria, nuestro apoyo a las empresas, el esfuerzo de nuestros equipos, ha sido reconocida por nuestros clientes y nuestros empleados, como reflejan las encuestas internas, los supervisores y también por instituciones de prestigio como Euromoney. Esta mañana hemos publicado los resultados trimestrales. Incluso en el difícil entorno actual, nuestros ingresos hasta finales de septiembre se mantuvieron estables en comparación con el año pasado, después de haber crecido, por cierto, un 27% en los últimos 5 años en euros constantes. En este tercer trimestre de 2020 generamos un beneficio ordinario de 1.750 millones de euros y de 3.658 millones de euros en los primeros 9 meses del año. En términos constantes, nuestro margen neto, el beneficio antes de provisiones, ha subido un 3% interanual. Y en el tercer trimestre los ingresos aumentaron un 7% y el beneficio ordinario un 18% frente al segundo trimestre de este año. Son unos resultados excepcionales, teniendo en cuenta las circunstancias adversas y que demuestran las fortalezas del Santander. La primera, nuestro foco en el cliente. Nuestra combinación de productos y canales de distribución tradicionales y digitales resulta en una oferta ganadora para atraer clientes y mantener la confianza de los clientes. En segundo lugar, nuestra escala. En el caso de países como Brasil o México, tenemos grandes oportunidades para seguir creciendo rentablemente, invirtiendo en iniciativas de futuro como Tú y Yo y Prospera o GetNet. En Europa continuamos creciendo en lo que es banca corporativa, wealth management y financiación al consumo. Y esperamos seguir haciéndolo desarrollando nuevas capacidades a través de productos globales. Nuestra tercera fortaleza es la diversificación, tanto geográfica como de negocios. La crisis está teniendo un impacto muy diferente en las diferentes regiones y lo mismo ocurre con los negocios y clientes. Es cierto que la crisis es global, pero aún así la diversificación geográfica sigue siendo una fortaleza indudable que nos da estabilidad y resistencia. Combinamos una presencia en mercados de elevado potencial de crecimiento, como en Latinoamérica, estamos también en mercados maduros y entre ellos en países en los que el impacto de la crisis ha sido hasta ahora menos acusado. Los datos más significativos del trimestre son los siguientes. En primer lugar, hemos seguido aumentando el número de clientes hasta alcanzar 22 millones de clientes vinculados y más de 41 millones de clientes digitales, lo que representa un crecimiento interanual del 14% en clientes digitales.
y que demuestra la importancia de la digitalización como uno de los principales motores de crecimiento. En segundo lugar, nuestra actividad comercial está recuperándose hacia niveles próximos a la situación pre-COVID. Los préstamos crecieron al 5% interanual en términos constantes, especialmente en Sudamérica y Norteamérica, con crecimientos del 17% y el 6% respectivamente. Los recursos de clientes aumentaron un 8%, los depósitos en CTAs al 9% y los fondos de inversión al 1%. En tercer lugar, hemos logrado unas eficiencias por encima de lo indicado en nuestro Investor Day de 2019, con una caída de los costes del 2,1% interanual en el grupo y del 7,7% interanual en los 4 bancos europeos en términos constantes. Cuarto, la fortaleza del balance es aún mayor, con una tasa de mora que se redujo en 32 puntos básicos en los últimos 12 meses hasta el 3,15%, al tiempo que generamos capital de manera orgánica sin sacrificar ni el crecimiento de nuestro negocio ni la inversión para el futuro. En base a esto, y a pesar de la incertidumbre actual, confiamos en terminar el ejercicio 2020 con un beneficio ordinario de alrededor de 5.000 millones de euros. Permítanme centrarme ahora en los resultados de cada una de nuestras tres regiones. Nuestra actividad en Europa, donde tenemos 65 millones de clientes, supone el 39% de los beneficios del grupo, pero alcanza el 73% de la cartera de crédito, que crece al 3% en 12 meses. Más adelante les hablaré de cómo estamos construyendo el mejor banco europeo con un modelo de negocio común, aprovechando mejor nuestro tamaño y nuestras capacidades digitales. Aunque estamos viendo movimientos de consolidación en Europa, nos sentimos cómodos con nuestra escala y capacidad para invertir y no contemplamos participar en ningún proceso. En Norteamérica confiamos en seguir consiguiendo los objetivos. En Estados Unidos alcanzamos un retorno sobre capital tangible ajustado por exceso de capital del 7,1% en el tercer trimestre, con un fuerte crecimiento interanual de créditos y depósitos y crecimiento trimestral a doble dígito del beneficio ordinario a medida que se recupera la actividad. En México, el crédito aumentó un 7% interanual, con un fuerte aumento de los clientes digitales del 24%, hasta llegar a 4,7 millones. Y quiero destacar de manera especial la colaboración entre estos dos países, que llevó a un aumento de los ingresos del corredor comercial México-Estados Unidos del 29% en lo que es la banca corporativa y del 30% en la banca comercial, demostrando que las regiones están cada vez trabajando más juntas. Sudamérica aporta el 41% de los resultados del grupo, con solo el 13% de la cartera de crédito del grupo también. En Brasil, el crédito aumenta un 20% interanual, con el crecimiento concentrado en los productos de menor riesgo. Las Américas, y en particular Latinoamérica, siguen siendo mercados de fuerte crecimiento estructural. Me voy a referir ahora a la calidad crediticia, y antes incluso del COVID nos estábamos ya preparando en todo el grupo para un cambio de ciclo. Para ello habíamos tomado medidas como reducir los productos, el crecimiento de los productos de mayor riesgo. Y aunque es cierto que la crisis ha impactado la economía global, gracias a la calidad y diversificación de nuestro balance, a las medidas que hemos tomado, a las acciones sin duda de gobiernos y otras autoridades, hemos reducido nuestra previsión de coste del crédito para final de 2020 al 1,3%, frente al rango que habíamos dado de entre el 1,4 y 1,5% que habíamos comunicado al mercado en abril. El comportamiento de los clientes ha sido mejor de lo que anticipamos y, como ya he dicho, que habíamos comunicado en abril y en julio.
En cuanto a las moratorias, a nivel de grupo, el 66% han vencido ya, lo que nos da una mejor visibilidad de la situación de los clientes, con el 92% mostrando comportamientos muy similares a antes de la crisis. De ese 34% que aún no ha vencido, esperamos que otro 17% lo haga a finales de año con una calidad de crédito similar. El 62% de las moratorias pendientes de vencer son hipotecas y el 67% se concentran en Europa con un buen perfil de riesgo. Respecto a la situación de las carteras más grandes del grupo, destacar que en el Reino Unido el 93% de las moratorias corresponde a hipotecas, es nuestra mayor cartera, el 86% ya ha vencido y casi el 100% lo hará a finales de año. Y, como ya he comentado, estamos viendo un buen comportamiento de los pagos en línea con lo esperado. En el caso de España, el 84% de las moratorias corresponde a hipotecas, si bien habrá que esperar a ver cómo se comporta la cartera, ya que el 73% de los vencimientos se concentra entre marzo y junio de 2021. Brasil y México tienen altas tasas de vencimiento también, 83% y 67% respectivamente, con bajos incumplimientos en ambos países. Las bajas tasas de interés y también la baja inflación están mejorando sustancialmente la capacidad de pago. En el negocio de financiación al consumo, tanto en Europa como en Estados Unidos, está mostrando un comportamiento también mejor de lo esperado, lo cual es especialmente relevante, dado que en 2019 representaban más de un tercio de las provisiones para riesgo de crédito del grupo. A pesar de la incertidumbre de esta segunda ola, hoy tenemos mayor visibilidad que en abril. Nuestros modelos internos, basados en las pérdidas esperadas de nuestras carteras y las perspectivas económicas a día de hoy, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la OCDE, indican que nuestro coste del crédito se mantendrá estable y hasta podría tender a la baja el próximo año. Respecto a nuestro capital, hemos generado 14 puntos básicos en el trimestre y 33 puntos básicos en el año, lo que nos ha permitido fortalecer aún más nuestro balance, alcanzando en el tercer trimestre una ratio de capital CET1 del 11,98%. Seguimos acumulando capital sin sacrificar crecimiento, ni la rentabilidad a largo plazo, ni la retribución a nuestros accionistas. Hemos provisionado 19 puntos básicos de capital para el pago de dividendos en efectivo, con cargo al ejercicio 2020, si las circunstancias lo permiten, y sobre esto les hablaré más adelante. En lo que es un entorno difícil, esperamos cerrar 2020 en la parte alta de la banda del rango objetivo del CET1 del 11 al 12%. Y estar cerca de este límite superior de nuestro objetivo nos dará mayor flexibilidad para gestionar el capital y la forma en que remuneramos a nuestros accionistas, incluyendo dividendos en efectivo o recompras de acciones. Como saben, a comienzos de abril, el Banco Central Europeo emitió una fuerte recomendación instando a las entidades financieras a abstenerse de repartir dividendos con cargo a los ejercicios 2019 y 2020. Son medidas excepcionales que se tomaron para preservar el máximo capital posible ante la incertidumbre económica sin precedentes que estábamos atravesando. En consecuencia, el Consejo de Administración del Banco Santander acordó cancelar el pago del dividendo complementario 2019 y la política de dividendo para 2020, con el compromiso de convocar esta Junta Extraordinaria de Accionistas para aprobar continuar con el pago de dividendos. La fortaleza de nuestro balance siempre ha sido una prioridad y los números muestran que hemos ido ejecutando. Nuestro nivel de capital CET1 se mantiene muy por encima de los requerimientos regulatorios y mejora trimestre a trimestre. Santander mantiene una calificación crediticia del máximo nivel A, que dependiendo de la agencia se encuentra en línea o por encima de la calificación del riesgo soberano español. Y además, muy importante, nuestro diferencial de crédito, lo que se llama el CDS,
está muy por debajo de los niveles de crisis anteriores y es uno de los más bajos entre sus pares, lo que demuestra la confianza de los inversores institucionales y del mercado en nuestra fortaleza de balance y capital. Todo esto debería situarnos en posición para pagar dividendos. Porque entendemos muy bien la importancia de los dividendos para nuestros accionistas. El reparto de los beneficios es, además, el mejor exponente de la disciplina financiera y su recurrencia aporta confianza y estabilidad a los inversores. Teniendo en cuenta, por tanto, esta sólida posición de capital que les acabo de describir, nuestra fortaleza de balance, la resiliencia de nuestros resultados ordinarios, queremos someter a la aprobación de esta Junta General las siguientes propuestas. En primer lugar, una ampliación de capital liberada para la distribución de nuevas acciones equivalente a 0,10 euros por acción como remuneración complementaria de 2019 y que se pagaría este año. Con todo ello, la remuneración total correspondiente a 2019 asciende a 0,20 euros por acción. La propuesta de un dividendo en acciones debe entenderse, por tanto, como una medida extraordinaria que hemos tomado para cumplir con la responsabilidad que tenemos con nuestros accionistas, en particular con los minoristas, teniendo en cuenta el contexto actual. Pero quiero resaltar lo que ya dijimos en julio. Nuestra intención es aplicar una política de dividendo 100% en efectivo a nuestros accionistas a partir de 2020. Tanto el Consejo como el equipo ejecutivo de Banco Santander creemos en el dividendo en efectivo. En segundo lugar, y sujeto entre otras condiciones a las recomendaciones y la aprobación de los supervisores, el pago en 2021 de 0,10 euros por acción con cargo a la reserva por prima de emisión de acciones. Este pago en efectivo representa una rentabilidad a los precios actuales de casi el 6%. Permítanme ahora hablarles del futuro. Aunque nuestras perspectivas para 2021 dependerán en buena medida y, como es evidente, de la evolución de la crisis, todavía muy incierta, nuestra expectativa, en base a las perspectivas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE últimas, como ya he comentado, es que todos los países se recuperarán gradualmente. Como hemos demostrado en 2020, nuestra diversificación nos permitirá seguir generando crecimiento, incluso en un contexto que seguirá siendo volátil e incierto. Y esto porque contamos con una combinación que pocos bancos en el mundo tienen. Por un lado, la capacidad para invertir en digitalización. Recuerdo que ya anunciamos el compromiso de alcanzar 20.000 millones de euros en 4 años. Por otro lado, nuestra escala y presencia global, que nos permite mantener un crecimiento rentable de manera orgánica. Y lo más importante, una cultura cada vez más arraigada que combina prudencia y agilidad. Un equipo cada día más unido, con capacidad demostrada para ejecutar y para dar resultados de la manera correcta. Con todo ello, esperamos que el coste del crédito se mantenga estable o incluso disminuya en 2021, se normalice en 2022, aunque he de reconocer, como ya he dicho, que el escenario es todavía muy incierto. Y prevemos también obtener en 2021, en base a las expectativas que les acabo de comentar de los organismos internacionales, obtener en 2021 un retorno ordinario sobre el capital tangible en línea con nuestro coste de capital. Antes de la crisis del COVID ya operábamos en un entorno complejo, con tipos de interés bajos y una competencia intensa. Y esto me lleva al segundo desafío que he mencionado al principio de mi intervención. El COVID ha acelerado la revolución digital. Por ello, nosotros también tenemos que acelerar esta transformación que venimos haciendo durante los últimos años para seguir aumentando el número de clientes y generar valor.
Y este plan de transformación para los próximos años se basa en los sólidos cimientos que hemos ido construyendo. Nuestra misión sigue siendo la misma, contribuir al progreso de las personas y las empresas. Nuestra estrategia tampoco cambia, ganar y mantener la confianza de nuestros clientes haciendo las cosas de manera sencilla, personal y justa, con una cultura común. Es lo que llamamos el Santander Way. Ahora lo que queremos es ir más allá y convertirnos en la mejor plataforma abierta de servicios financieros. Y para ello estamos impulsando tres iniciativas que nos permitirán crecer de manera rentable y sostenible. Son iniciativas complementarias en las que trabajaremos unidos como un solo equipo, unidos por esta cultura común con el objetivo de que converjan en un futuro. La primera es acelerar la construcción de un modelo operativo y de negocio común a todo el grupo, lo que llamamos One Santander. Aunque el objetivo inicialmente es crear este One Santander en todos los mercados, a corto plazo vamos a empezar con Europa. Simplificaremos los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes para mejorar la experiencia con el banco y, a la vez, seguiremos impulsando la innovación, apalancando aún más nuestras capacidades digitales, rediseñando nuestro modelo de distribución y automatizando nuestros procesos sobre una plataforma común. Nuestra segunda iniciativa es la creación de un banco global de financiación al consumo, un banco nativo digital, apoyándonos en este negocio de consumo inicialmente en Europa y la plataforma de Open Bank. Santander Consumer y Open Bank son dos negocios con gran potencial de crecimiento. Nuestro negocio de financiación al consumo es líder europeo, con presencia en 15 mercados y más de 20 millones de clientes. Open Bank destaca entre los bancos digitales europeos, sobre todo por la amplia gama, una gama muy completa de productos financieros para particulares. Pero además cuenta con una plataforma tecnológica, bancaria, innovadora, escalable y eficiente, que es un software construido por nosotros. En abril de 2019 nos comprometimos a lograr un ahorro neto de 1.000 millones de euros en este conjunto de Europa más Santander Consumer Open Bank, a medio plazo de 1.000 millones de euros netos. A finales de 2020 ya habremos cumplido con este objetivo, mucho antes de lo previsto. Hoy nos comprometemos a conseguir 1.000 millones de euros de ahorros adicionales en los próximos 2 años en ese mismo perímetro. La tercera iniciativa nos permitirá competir mejor con las grandes plataformas de pagos. Los pagos siempre han sido y siguen siendo clave en nuestra estrategia de vinculación, pues son parte del día a día de nuestros clientes. Y es por ello que vamos a seguir invirtiendo para continuar siendo, no somos ya, uno de los mayores y mejores proveedores globales de pagos. Y vamos a integrar nuestros negocios de pago más disruptivos en una compañía autónoma. La compañía contará con la escala, los equipos, procesos y el gobierno corporativo adecuados para ser un ecosistema potente y global de soluciones de pago. El objetivo es ofrecer soluciones a los clientes de Santander en una primera etapa y posteriormente a nuevos clientes y a otras compañías. Esta nueva empresa va a desarrollar su actividad en 3 áreas de negocio. La primera, soluciones para comercios. Aquí vamos a construir sobre la plataforma de Getnet, que es nuestro negocio de adquirencia en Brasil, que hoy ya cuenta con 1,1 millones de clientes, generó ingresos de 349 millones de euros hasta septiembre de 2020 y que ya se ha lanzado en México, Argentina y Chile, y seguiremos con el resto de países. La segunda, soluciones para nuestras 200.000 pymes que operan internacionalmente y que necesitan servicios que antes solo eran accesibles para grandes empresas. En este caso, nos vamos a basar en Ebury. Ebury es una empresa en la que tomamos una participación hace unos meses, una compañía que ya hoy opera en 17 países y 140 monedas,
con un crecimiento de ingresos del 67% en su último año fiscal. Y, en tercer lugar, el área de productos y servicios digitales para particulares. Aquí vamos a aprovechar el éxito de Superdigital, nuestra plataforma de inclusión financiera para la población no bancarizada en Latinoamérica, que también hoy ya está presente en 5 mercados. Y quiero destacar que la creación de esta empresa nos va a ayudar a generar nuevas fuentes de ingresos, por supuesto, además de continuar creciendo y apoyando a nuestros clientes. Y que la oportunidad de mercado global es de unos 500.000 millones de euros, de los que 50.000 millones es el mercado de comercios y 350.000 millones el comercio internacional. Quiero destacar que esta estrategia es posible gracias al apoyo de un consejo comprometido, competente y que dedica muchas horas al banco. El nombramiento hoy de Ramón Martín Chávez, que proponemos a esta Junta General, una persona, un profesional con una enorme experiencia digital y financiera, nos va a ayudar a seguir avanzando en esta transformación. Martín ocupará la plaza que deja Esther Jiménez Salinas, a quien quiero desde aquí agradecer de manera muy especial su gran trabajo y compromiso durante estos años. Y aquí le deseo todo lo mejor en nombre del Consejo. Señoras y señores accionistas, tenemos una posición de liderazgo en Europa y América, un modelo de negocio y una diversificación que resultan en una plataforma líder que nos permitirá seguir generando valor para ustedes, nuestros accionistas. Confío plenamente en el futuro de Santander, porque confío plenamente en nuestra estrategia y, sobre todo, en el gran equipo que tenemos para seguir ejecutándola y dando resultados. Es un orgullo contar con todos ellos. Y me gustaría terminar resaltando de nuevo el papel fundamental que tenemos los bancos en la economía y la sociedad, y que tenemos clara esta gran responsabilidad de que, a pesar de la incertidumbre en la que vivimos, no tengo ninguna duda de que seguiremos cumpliendo con ella. Estamos comprometidos a apoyar a los negocios y a las comunidades en las que estamos presentes para todos salir reforzados. Y también aprovecharemos esta oportunidad para abordar los grandes desafíos globales como son la desigualdad o el cambio climático. Esto es lo correcto y lo responsable y la manera de generar valor para nuestros accionistas. Para conseguirlo debemos trabajar juntos. Nadie por sí solo puede acabar con esta crisis. Las empresas, la sociedad civil y los gobiernos nos necesitamos. Debe ser un esfuerzo común. Santander ha vivido otras crisis. Cambiamos y salimos adelante, más fuertes. En esta crisis será igual.